Álvaro Sevillano, el gerente comercial de Acisa. Nos reciben esta noche donde justamente la empresa festeja 103 años de vida institucional, convirtiéndose en el concesionario más antiguo, inclusive de Sudamérica y por supuesto de Paraguay, de la marca Chevrolet. Así que Álvaro, por un lado, qué emoción y por otro lado, qué gran responsabilidad. Exactamente, buenas noches Raúl, buenas noches a toda la audiencia. Estamos emocionados y también comprometidos con todos los clientes, colaboradores, proveedores, amigos de la casa, porque para nosotros ellos son la razón de que nosotros hoy estemos celebrando 103 años. Sin duda. Álvaro, en estos 103 años han transcurrido muchas historias y sobre todo esa dedicación con la que Acisa justamente pone a consideración de los clientes y al público en general aquí de Paraguay la línea más completa de la marca Chevrolet. Así es, somos afortunados en realidad y nos empeñamos en hacer los deberes muy bien, de representar a Chevrolet, cuyos productos tienen un nivel de calidad en los mejores estándares que se ven en el mundo. Y Acisa ha ido innovando, ha ido mejorando, ha ido aprendiendo y ha ido perfeccionando todos los conocimientos que van desde lo que es el producto en sí mismo, como la parte tecnológica, la parte técnica de nuestros talleres, el abastecimiento de repuestos, el entrenamiento de nuestros colaboradores. Y eso, con el tiempo, con este aprendizaje y con este esfuerzo de que nosotros tenemos una conciencia de que el mejoramiento siempre es continuo, no descansa, es para siempre, ¿no? Entonces, ese es nuestro proyecto, ese es nuestro norte, ¿no? Y ahí es donde apuntamos. Y hoy celebramos realmente muy emocionados, pero igualmente muy comprometidos para que esto continúe y siga mejorando. Aparte, Álvaro, se nota el compromiso justamente de Acisa para con la marca y con los clientes, sobre todo con este crecimiento que de aquí a poco va a dar sus frutos con una nueva sucursal en el interior del país, sobre todo en una zona muy pujante donde los vehículos de la marca Chevrolet, por supuesto, son muy solicitados. Efectivamente, Raúl, nosotros tomamos la decisión, el directorio de la empresa tomó una decisión muy importante, porque en el departamento de San Pedro se han desarrollado varias de las más importantes colonias de agricultores, que son gente muy trabajadora, muy correcta, hacen grandes esfuerzos, le están dando trabajo y prosperidad al país. Entonces decidimos invertir en esta región, que yo pienso que va a ser el segundo o tercer polo de referencia del crecimiento más grande del país. Ese es el futuro de la región. Entonces nos fuimos ahí, estamos por inaugurar en breve, no tengo una fecha para adelantarles, pero es muy pronto que vamos a estar inaugurando una sucursal con todos los servicios, con todas las facilidades, tal como lo tenemos actualmente en Santa Rita. Entonces vamos a tener tres puntos importantes de venta del nivel que tenemos acá en Asunción, en Río Verde, Santa Rosa de la Guaraí, en Santa Rita y en Asunción Casa Central. Excelente. Álvaro, volviendo un poco a lo que es esta noche y sobre todo juntar, digamos, a los clientes, a los amigos, a los proveedores, para de alguna manera retribuir esa confianza que también la gente pone en una empresa tan seria como Acisa. ¿Qué es lo que esta noche los clientes, los amigos, los fanáticos de la marca van a vivir aquí? Bueno, lo más importante para nuestros clientes de estar con nosotros acá acompañándonos es mostrarles nuestro agradecimiento.
sea, estamos agradecidos porque la razón de ser de nosotros se debe a que nuestros clientes nos dieron su preferencia. Por otro lado, estamos acá para servirles nuevamente y poner a su disposición, para todo el que desee, los nuevos productos Chevrolet a precios muy convenientes, con algunos regalitos de por medio, porque nunca faltan los regalitos en Asisa. Así que todo cliente que quiera hoy día tomar nota, poder mirar los productos que tenemos, escuchar de nosotros lo que se viene en el futuro, para eso los invitamos, para compartir con ellos estas experiencias y agradecerles su presencia. Excelente, Álvaro. Te libero para que también sigas compartiendo con los clientes, con los amigos y sobre todo, nosotros también muy emocionados de poder compartir esto que de alguna manera es el apostar al crecimiento de un país, sobre todo con una CISA, con una trayectoria de tanto tiempo y sobre todo ayudando a la economía a través de puestos de trabajo, capacitaciones y sobre todo el fortalecimiento de la red Chevrolet en Paraguay. Ese es nuestro compromiso, exactamente. Somos parte de la red Chevrolet, pero al mismo tiempo somos Asisa, ¿no? Ubicados aquí sobre Eusebio Ayala, ¿no? Uno de las avenidas más importantes de nuestra capital, avenida de alto e intenso comercio. Así que nosotros reiteramos nuestra voluntad y nuestro esmero para con todos los clientes que quieran acercarse a nosotros, y les vamos a atender con la mejor excelencia de atención y con los brazos abiertos para todos ellos. Excelente, muchísimas gracias, Álvaro Sevillano, el gerente comercial de Asisa, que justamente en esta noche están festejando los 103 años de vida de Asisa.